con Dios puede cambiar tu vida para siempre. Moisés, la vida de Moisés se divide en tres temporadas. La primera, el conocimiento que adquirió en Egipto, su crianza, su desarrollo, sus primeros días, sus primeros años. 40 años estuvo en Egipto siendo enseñado, y allí aprendió. Fue un hombre que Dios le permitió capacitarse en Egipto. Sus 40 primeros años fueron en Egipto. Sus segundos 40 años fueron de silencio. 40 años aprendiendo y 40 años en silencio. Para Moisés fue difícil criarse en el palacio, aprender, tener tanto conocimiento y tanta sabiduría, y luego llevado por Dios al desierto para hacer nada. ¿Ah? Imagínense cómo se sentía Moisés cuando se sentaba de noche y decía: wow, tanto conocimiento que tengo y lo que estoy es pastoreando oveja. Usted ha visto un pastor de oveja, ¿qué hace? Pastorear, pero muy pocas cosas hace en el día. Solo mirar las ovejas, comer y tal vez de vez en cuando un lobo, pero la mayoría del tiempo la pasa sentado observando las ovejas, sin hacer nada. Para alguien con la capacidad de Moisés, tener que sentarse 40 años solo a mirar ovejas era difícil. Pero exactamente ese tiempo de hacer nada fue el tiempo donde Dios lo deshabilitó y lo habilitó. En ese tiempo donde él no hizo nada, fue el tiempo donde él desarrolló la fe. 40 años en el silencio. Esa es una de las claves del poder de Dios: el silencio, la quietud. 40 años mirando las estrellas de noche. Las estrellas no te dicen nada, solo brillan. Ese silencio agudizó la voz de Dios en la vida de Moisés. A veces nosotros no hemos entendido el poder del silencio y estamos tan enfocados, Virginia, en aprender de todo menos de nosotros. Tenemos tanto afán de aprender que si esto, que si lo otro, y nunca nos detenemos a escucharnos, porque nunca nos callamos. El que no se calla no se escucha. Dile a alguien: el que no se calla no se escucha. Dile: aprende a callarte para que pueda escucharte. Amén. El silencio te revela un poder sobrenatural. Y es que el silencio te lleva a un conocimiento. Estoy adelantando un mensaje por ahí de algún día. El silencio te lleva a un conocimiento de dos personas. David dijo: estad quieto y conocer que Él es Dios. El silencio te lleva al conocimiento de Dios y de ti mismo. Tú solo llegas a conocer a Dios profundamente cuando aprendes a estar quieto en silencio buscándole. Y tú logras solo escucharte cuando te callas. Entonces el silencio te ayuda a adquirir conocimiento de Dios y adquirir conocimiento de ti mismo. Dile a alguien: separa tiempo. Dile: separa tiempo para estar a sola con Dios. Conocerás a Dios y conocerás lo que hay de Dios en ti. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto están listos a descubrir lo que hay de Dios en sus vidas? A su nombre, a su nombre. Mira a alguien y dile: aprende a tener una buena actitud frente a las dificultades. Yo quiero compartir dos puntos hoy: la importancia de tener comunión con el Espíritu Santo y la importancia de la actitud que debemos tener frente a las adversidades y las dificultades que vamos a enfrentar. El servirle a Dios es un gozo, pero también es una lucha espiritual.
ya que el enemigo va a hacer todo lo posible por deshabilitarte, ya que en ti hay un potencial que desde la eternidad fue puesto de parte de Dios. Y ese poder, ese don, ese talento, esa unción es la que amenaza las obras de las tinieblas. Por lo tanto, al diablo le interesaría mucho verte sentada y sentado y sin hacer nada. Deshabilitarte a ti es darle el campo libre al diablo para que haga lo que quiera. Porque cuando tú estás alineada y alineado a Dios en función con el Espíritu Santo, tú eres la amenaza más grande que el diablo tiene en la tierra. Amén. Así que aprende a darte más valor de lo que la gente te da. Tú eres importante en Dios. ¿Cuánto bendicen a Dios? A su nombre. Entonces es sumamente, dile a alguien, es sumamente importante tener una actitud correcta frente a los problemas que vas a enfrentar. Cuida con la actitud que enfrenta los problemas, porque esto puede determinar el final bueno o el final malo. Date cuenta que la actitud de la persona con el problema es más importante para Dios que el problema que la persona está enfrentando. La actitud que la persona muestra frente al problema le interesa más a Dios que el mismo problema. La palabra de Dios dice en Isaías capítulo 1, versículo 19, y la palabra de Dios dice: un rebelde jamás estará en la posición para recibir algo del Señor. Entonces, la actitud de rebeldía frente a un problema hace a la persona no elegible para recibir el socorro de Dios. Isaías capítulo 1, verso 19, si lo ponen acá los muchachos y me ayudan allí para que todo el pueblo acá lo lea, dice: si quisiere y oyere y oyeres, comeré el bien de la tierra. ¿Si qué? Si quisiere y oyere, comerás el bien ¿de qué? De la tierra. Así que una buena actitud frente a las adversidades puede ser la clave para vencer todas las adversidades. Es importante que entienda esto. Hay personas que su actitud frente a los problemas es el problema, y por eso el problema jamás tiene solución. ¿Por qué? Porque tienen una actitud incorrecta frente a las cosas que están enfrentando. La palabra de Dios nos muestra del rey David y nos revela que este gran hombre de Dios experimentó momentos poderosos, pero momentos a veces difíciles. Él pudo escapar de la persecución de Saúl. Él pudo enfrentar a los amalecitas y vencerlo. Él pudo enfrentar grandes batallas y la venció. Venció a Goliat, enfrentó a los enemigos. Pero David, y esto lo dije un tiempo atrás, jamás esperaba que iba a tener que enfrentar una traición de su propio hijo. Ese fue un problema que sacudió a David, lo sacudió y lo estremeció, porque él no esperaba que Absalón se iba a levantar en contra de él. Y en la forma en que Absalón lo hace, es una forma con una sabiduría diabólica. Porque la Biblia dice que cuando la gente venía para consultar a David, Absalón lo esperaba en la entrada del reino y le decía: ¿cómo te llamas? ¿De dónde vienes? Y dice la escritura que ellos le decían: soy de tal tribu. Y ellos le decían: ¿cuál? Y él le decía: ¿cuál es tu problema? Y ellos se lo contaban, y él comenzaba a darle solución cuando era David que tenía que hacerlo. Y lo hizo con la sabiduría de ganarse la confianza del pueblo, porque su interés, el espíritu de Absalón, no está para ayudarte, sino para aprovecharse. Entonces Absalón no estaba para ayudar al pueblo. Lo que quería era aprovecharse de la inocencia del pueblo para que el pueblo lo mirara como rey a él y no a David, su padre. Esto es una historia que me gustaría luego ampliarla, pero hoy no, hoy solo le voy a dar un toquecito sobre esto.
Entonces la Biblia dice que a veces se venían y se inclinaban delante de Absalón, y él lo levantaba y le extendía la mano. Y dice la escritura, de esa forma todo Israel venía a él y él le robó. La Biblia habla de robar. Literalmente dice, y Absalón de esta forma le robó el corazón al pueblo. Le robó. Porque comenzaba a suplirle lo que el pueblo necesitaba, no porque él estaba interesado en suplírselo, sino en ganarse el corazón de ellos para luego gobernarlo. Y de esa forma Absalón comenzó a destruir el reinado o la confianza del pueblo en David, a tal punto que levantó 200 hombres y se proclamó rey. Cuando David es avisado y se le dice que viene Absalón, David decide no enfrentarlo. Porque hay batalla que no la puede enfrentar como la última que ganaste. Entonces David entendió que esa batalla de Absalón no la podía enfrentar como enfrentó a Goliat. Y le dijo al mensajero y a todos, desen rápido y huyamos. David decide huir porque entiende que es una batalla que él no la va a ganar y que él no quiere enfrentar a su hijo de esa forma, y huye. Sigo paro. Y la palabra de Dios dice que huyó y llegó a cierto lugar. Y es interesante, ¿verdad?, cómo David enfrenta con una actitud quebrantada y humilde delante de Dios. Y Dios comienza a darle a David solución de cómo va a enfrentar. Lo primero que hace David es que huye y se va a un lugar que le llaman el Monte de los Olivos. Años después, este es el lugar donde Jesús ora antes de ir a la cruz. El Monte de los Olivos era ese pequeño monte. Yo tuve la oportunidad de estar ahí. No es tan alto, pero era el Monte de los Olivos. Abundaba el olivo, y el olivo representa el aceite, la unción. Así que David huye a donde opera la presencia de Dios, de donde sacan el aceite. ¿Alguien está aquí todavía? Y subió al Monte de los Olivos. Lo primero que hace David es que se va a refugiar al Monte de los Olivos. ¿A dónde? A donde se saca el aceite. Es muy interesante ver la estrategia del rey David ante esta batalla. Él se dedicó a subir al Monte de los Olivos para buscar la presencia de Dios. Sigo paro. Buscó la fortaleza de Dios en medio de la crisis que estaba enfrentando. El árbol de los olivos representa fortaleza, abrigo y bendición. Y debemos recordar que el Monte de los Olivos fue un lugar preferido donde Jesús pasó largas horas orando. Y cada vez que él se sentía abrumado, iba al Monte de los Olivos. Su última oración era en el Monte de los Olivos antes de ir a la cruz. Y esto es el ejemplo que el Señor nos muestra qué hacer cuando estamos enfrentando problemas que son más fuertes que nosotros. Ir al lugar de los olivos, al lugar de la fortaleza, al lugar donde la unción te fortalece, te capacita, te anima para continuar hacia adelante. Alguien tiene que adorar a Dios si está aquí. Alguien tiene que adorar a Dios si está aquí. De lo que le estoy hablando a cada uno de ustedes es una historia muy, muy, muy buena. Y eso se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 15. En adelante, en el verso 30, David sube al Monte de los Olivos. Y dice que sube a la cuesta de los olivos. ¿Y subió a qué? A orar. Y dice que subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Y con él todo el pueblo que estaba con él también lloró con David, subiendo el Monte de los Olivos. Hay algo muy interesante. Cuando la intención de David era subir a lo último, a la altura del Monte de los Olivos. Pero para subir tenía que esforzarse. ¿Algunos de ustedes han subido a algún monte alguna vez? No es lo mismo, no es
No es el mismo esfuerzo cuando tienes que subir a las alturas a cuando tienes que caminar en los llanos. David sabía que si quería llegar a las alturas y a un nuevo nivel, tenía que subir el monte. Entonces muchas veces para poder subir a una nueva etapa de tu vida, te va a tener que costar subir cuesta arriba. Va a tener que esforzarte más de lo que te ha esforzado para poder llegar a donde quieres llegar. Hay alturas y dimensiones espirituales que no están en la orilla, ni tampoco están en lo llano. Que hay que subir la montaña hacia arriba para poder bajar con el rostro resplandecido. Primero hay que subir hacia arriba. ¿Alguien puede adorar a Dios? No puedes desear que el rostro resplandezca como Moisés si no está dispuesto a subir la montaña. Debe de haber un esfuerzo de tu parte. Debe de haber un interés que le pone pierna y que le pone acción a su nombre. La palabra de Dios dice: me hallarán y me encontrarán cuando lo hagan con todo vuestro corazón. Una acción de tu parte puede determinar una manifestación de Dios hacia ti. David dijo: Absalón me persigue. Estoy enfrentando un momento confuso, un momento difícil. No sé por qué Dios ha permitido esto, pero yo no me voy a quedar en los llanos. Yo voy a subir la montaña. Yo voy a ir a donde está el aceite. Yo voy a ir a donde baja la presencia. Yo voy a ir a donde Dios, machuca a su ungido para sacarle lo que porta por dentro. Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. Y hay momentos en tu vida donde tú sientes que va cuesta arriba, donde todo te cuesta más, donde te cuesta levantarte a orar, donde te cuesta ayunar, donde te cuesta leer la Biblia, donde tienes que beberte una taza de café para poder leer 10 minutos de la Biblia. Y tú dices: pero siento que estoy cuesta arriba. Es que tú estás subiendo a otro nivel. Y cuando subes a otro nivel, no es fácil, no es fácil. Yo vine a hablarle a gente hoy que están cuesta arriba, pero están caminando. Están cuesta arriba, pero se están moviendo. La cosa se le puso pesada, pero siguen avanzando. Sigo paro. Entonces hay momentos en tu vida donde las cosas son cuesta arriba. Especialmente esa gente que no hace ejercicio. ¿Qué sucede cuando usted tiene que, se dañó el ascensor y hay que subir 15 pisos? Y tiene que hacerlo porque si no, no te dan lo del apartamento. Así que tú vas a tener que subir cuesta arriba. Pero lo que te motive es que cuando llegue allá tendrá el cheque. Así que te va a tener que parar en cada piso y descansar 2 horas. Y volver a subir a otro piso y descansar 2 horas. Pero tú no te puedes devolver porque tú no quieres volver con las manos vacías. Por lo tanto, no te dejes desanimar porque el diablo levantó obstáculos. Yo no sé si la cosa en tu vida está cuesta arriba, pero yo te digo algo: tu próxima dimensión no está en lo llano, está arriba. ¿Alguien puede alabar a Dios? ¿Alguien puede alabar a Dios? ¿Alguien puede alabar a Dios? Dile a alguien: cuesta arriba. Cuesta arriba. David comenzó a subir llorando, descalzo, con la cabeza cubierta como un esclavo. Y digo: solo Dios puede devolverme al trono. Entonces a veces en la vida nos tocará subir cuesta arriba. Cuesta arriba. Nos tocará subir cosas que no será fácil. Si la unción para operar en lo sobrenatural fuera fácil, todos la tuvieran. Ese cuentito de que todo está ungido es verdad, pero no todos tienen una dimensión. Ni siquiera el mundo te enseña que no todo el mundo es igual. Por eso hay atletas que no llegan a nada y hay otros que llegan. Alaba lo que está aquí.
Porque hay algunos que se esfuerzan por alcanzar lo que Jehová le ha dicho. Sigo paro. ¿Cuánto siente que están subiendo cuesta arriba? Pero hay algo que me atrae mucho la atención. David, a pesar de la crisis personal, porque era una guerra sentimental. Es mi hijo el que me quiere matar. Es mi hijo el que me quiere quitar el trono. No es un enemigo, es mi hijo. David dijo, esta guerra emocional no la puedo vencer con una espada. Tengo que ir a donde, al lugar donde las emociones se alinean. Tengo que subir a la presencia de Dios. Tengo que subir a donde los yugos se pudren. Tengo que subir a donde se produce la paz, el gozo y la felicidad. Sigo paro. Dígale a alguien, tienes que subir. Aunque el corazón te duela, te va a doler más si te queda en el llano. Sube para arriba, que hay consuelo de Dios para ti y para tu casa. Alábalo porque Él está aquí todavía. ¿Y sabe lo que hizo David? David enfrentó esta batalla no con una espada, sino con adoración. La Biblia dice que subió para adorar. Alaba lo que está aquí. Si este coro no hubiese aprendido a adorar a Dios poniendo el sentimiento a un lado, ya Jehová lo había quitado. Si cuando yo subo aquí le digo, quiten eso, hagan esto, entran en sentimiento y dejan de adorar a Dios por lo que sienten, Jehová lo sustituye y busca otro mejores todavía. ¿Hay alguien aquí? Tú no puedes permitir que el sentimiento que sientes te impida adorar a tu Dios. Muchas veces somos probados de la manera que menos esperamos. Alábalo. Y estamos esperando que venga un brujo a probarnos. Y Dios puede usar el mismo pastor o la misma pastora Virginia o Adayana para probar tu corazón. Alábalo que está aquí. Dios conoce la intención y la actitud con la que enfrenta el problema. David dijo, yo estoy triste, pero mi Dios no está triste. Yo estoy destruido, pero mi Dios no está destruido. Mi adoración no la va a detener Absalón. Mi adoración no es producto del reino. No es producto de lo que tengo, es producto de mí, Dios. Cuando tienes revelación de tu Dios, tu adoración no es basada en lo que posee. ¿Ah? Mucha gente quiere esta hermosa presencia, pero no adora a Dios en los momentos que las cosas no le salen bien. ¿Ah? Si vi así algunos cristianos de los que me ven y no llegaron, desde que se levantó Absalón, entran en huelga con Dios. De eso que está lleno la iglesia de muchos lugares, sin ofenderlo. De cristianos que lo que hacen es huelga. Dios no me da lo que yo quiero, no voy a orar, no voy a adorar, no voy más a la iglesia. El esposo la abandona y se va porque le dio la gana. Y ella creen que Dios tuvo la culpa. Ya no vuelvo a la iglesia porque se me fue el marido. Entonces ahí es donde el pastor dice, tú ves, esa nunca estuvo por Dios. Alaba lo que está aquí en esta hora. Si te ofende, oféndete. Pero yo necesito que te le sacuda a lo que no te ha dejado avanzar en los últimos años. Hay alguien que quiere que le predico, me calle. Sigo paro. Notemos que David no estaba en su mejor tiempo. A él no le estaban coronando. A él lo estaban tumbando. Oiga esto, a él no estaban honrándolo. A él lo estaban deshonrando. A él no lo estaban reconociendo. Absalón lo estaba pisoteando. Estaba diciendo que su papá no sirve, que el rey era él. Y David dijo, aunque me traten como me traten, yo subo al monte a adorar a Dios. Porque mi adoración no está condicionada a la boca de la gente, sino a mi revelación de quién es mi Dios. ¿Hay alguien que alaba a Dios en esta hora? Grítalo porque Él está aquí. Yo te voy a adorar por encima de todo obstáculo. A su nombre.
a su nombre. La Biblia dice que subió a adorar. Voy a pasar al próximo punto. Cómo te sientes no es lo que define cómo adora. Qué bonito adoración de Abraham, sabiendo que va a sacrificar al hijo. El muchacho, yo iremos, adoraremos y volveremos. Él tenía un piano. No tenía ninguno de los adoradores de este siglo cantándole en el oído, suavizándole el corazón para que obedeciera. Él decidió obedecer no por sentimiento, sino por principio y revelación y obediencia. Y dijo: iremos, adoraremos y volveremos. Alguien alaba a Dios. David dijo: yo voy a adorar a Dios aunque mi hijo me haya traicionado. Yo voy a adorar a Dios aunque me estén criticando. Yo voy a adorar a Dios aunque pisoteen mi nombre. Yo voy a adorar a Dios aunque me deporten. Yo voy a adorar a Dios aunque no tenga papeles. Dios prueba los corazones. Hay gente que sirve muy bonito, son siervos de Dios, lo deportan para allá, para su país. Nunca más oran, nunca más se acuerdan de Dios. Cristianos huelguitas que le encanta hacerle huelga a Dios. Yo no voy porque a mí no me dieron el empleo. Yo no voy porque Dios a mí no. David era más ungido que todos ustedes y que yo también. Había visto a Dios como ninguno de ustedes ni yo hemos visto. Y David no se puso a cuestionar por qué lo permite. David dijo: no sé por qué lo permitió, pero de algo yo estoy seguro: yo voy a adorar a Dios. Yo voy a adorar a Dios. Aunque las cosas no estén a mi favor, yo voy a adorar a Dios. Adoró a Dios. Sigo paro. Dile a alguien: prepárate, porque viene tiempo donde tendrás que adorar a Dios. Llegó a la cumbre del monte para adorar a quién, a Dios. ¿A quién? ¿A quién? Y en eso que él adora aparece Usaí. Su ayuda aparece cuando estaba la adoración. Hay batallas que solo se ganan adorando, alabando y bendiciendo a Dios. Lo voy a dejar aquí por el tiempo. Sigo paro. Cuando buscas a Dios, Él te levantará por encima de todas tus dificultades. La escritura enseña que David en ese momento escribió un salmo. Alaba lo que está aquí. El salmo 3 lo escribió en ese momento. Aleluya. David no se paraba de servirle a Dios por lo que sentía, por lo que veía. Él dijo: voy a aprovechar este dolor para escribir un salmo. Ponme ahí el salmo 3. Quiero creérselo. Lo que David escribió cuando fue traicionado, cuando fue humillado, él dijo: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación. Dios se la sigue. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Él no dijo: mi gloria no se quedó en el trono. Mi gloria nunca fue el oro. Mi gloria nunca fue el trono. Mi gloria es Jehová. Mi gloria es Jehová. La bendición no es el oro. La bendición mía es Jehová. Sigo paro. Escucha lo que él dice. Mi gloria, vuelva al verso por favor. Mas tú, Jehová, eres mi escudo alrededor de mí. Se levantó mi hijo. Un grupo se unió a él para matarme. Pero que no crean que yo estoy solo. Dios es mi escudo. Y por donde quiera que yo me mueva hay un escudo. Y ese escudo es Jehová. Alábalo porque él está aquí. Sigo paro. Yo quiero que tú sepas que estás cubierta. Atrás, adelante y a los lados. Jehová es tu escudo. Y digo: tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Próximo verso. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte
Santo. A su nombre. Y dice entonces: encontré paz porque yo me acosté y dormí. Y desperté. Tú sabes lo que es dormirte en paz, sabiendo que te están buscando para quitarte la cabeza. Ese es Pedro, que puede dormir encarcelado, sabiendo que a las 7 de la mañana le van a crucificar o le van a mochar la cabeza. Y Pedro dice: yo me acostaré como David y despertaré, porque Jehová me puede sustentar. Cuando Dios se te mete adentro, no te turba la boca del diablo, ni te turba la boca de los críticos. Pregúntate: ¿por qué Esteban nunca se quejó por las piedras? Si no, perdónalo, porque no saben lo que hace. No le tomen en cuenta sus pecados. Porque las piedras nunca le dolieron. ¿Y por qué no le dolieron? Porque estaba lleno del Espíritu de Dios. A su nombre. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Hasta ahí lo voy a leer. Me sustentaba. Yo desperté, dormí y desperté, porque Dios me seguía sustentando. Cuando tú vas cuesta arriba, llega al lugar, porque en ese lugar hay unción, hay presencia, y esa presencia produce paz. Y aunque tú sabes que tus enemigos te están vigilando para destruirte, tú duermes en paz, porque tú dices: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir, ¿qué? Confiado. ¿Cómo? Confiado. No se olviden que su actitud frente al problema puede definir una gran victoria o una gran derrota. Él subió adorar a Dios cuesta arriba, llorando, descalzo, pero voy a adorar a Dios. Y allí aprovechó y escribió el Salmo 3. Muchos son los que dicen: ya no hay salvación para él. Él escuchaba: de esta no se salve el rey. Y él dijo: pero tú eres mi escudo, tú eres mi gloria. Todas las batallas que enfrente, únete al Espíritu Santo, porque Él dará a tu corazón una fortaleza tan fuerte que nada en este mundo podrá remover tu fe. Para concluir, mi segundo punto es el siguiente: David pudo ser así, actuar de esa forma, enfrentar correctamente una situación tan difícil, por su comunión que tenía previamente con Dios. Los problemas no podían ahogar a David, no podían empoderarse de él. ¿Por qué? Porque era un hombre que de mañana te buscaré. El que decía: mi alma tiene sed y mi carne. Ese rey que se convirtió un amante de la presencia de Dios y desarrolló una comunión tan hermosa, que dice la Biblia que el Espíritu Santo le reveló a David el señorío de Jesús. David amó al Espíritu de Dios. Y en ese salmo, cuando él dice: no aparte de mí tu espíritu, esa valentía y esa gracia, ese desenvolvimiento frente a las dificultades tan horrible, venía como producto de su comunión con el Espíritu Santo. La Biblia muestra que David tenía una comunión profunda con Dios. De ahí viene la revelación que en su momento difícil había que ir al monte de los olivos, porque su comunión con Dios producía el hombre de Dios que él era.
Y esa es la importancia de tener una comunión con el Espíritu Santo. Lo que produce en nosotros una actitud correcta, palabra correcta, habilidades, agilidades espirituales, viene como resultado de la comunión con el Espíritu Santo. Por eso usted debe de buscar esa comunión continua con el Espíritu Santo. ¿Por qué tenemos que tener comunión? Segunda de Corintios 13, 14 dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. Diga conmigo: amén. Cuando tienes comunión con Dios, puede hablar con Dios. Moisés tuvo una tienda de campaña y la armó a cierta distancia fuera del campamento y la llamó la tienda de reunión con el Señor. Y dice la escritura en Éxodo 33:7, cuando alguien quería consultar al Señor, tenía que salir del campamento e ir a esa tienda. Hay tanto que pudiera señalar hoy, solo de este punto. Cuando alguien quería hablar con Dios, tenía que salir del bullismo. Hermana Jennifer, tenía que salir del bullismo. Tenía que salir de lo familiar. Tenía que salir de lo incómodo. De lo cómodo, perdón. Tenía que salir de su entorno. Tenía que removerse de su ambiente. Su atmósfera en el campamento no era compatible para él agudizar, o ello agudizar, el oído espiritual. Y se movían a la tienda que había creado Moisés. Cualquiera que quería oír a Dios sabía dónde Dios se movía. Sigo paro. Así que él, esa tienda estaba a las afueras. Dice: salían del campamento para llegar al lugar de reunión. Si tú quieres oír a Dios, aprende a salir de lo familiar, del entorno normal en el que te rodea, y ve tu lugar donde puedes estar a sola con Dios. Es imposible escuchar la voz de Dios y tener una relación con Dios profunda viviendo de la misma forma. Por eso es que Dios te trajo hoy, para mostrarte el resultado y el estilo de vida que tiene un hombre como David con comunión con Dios. Dios no vino a prometerte que Dios va a evitar los problemas y que no va a enfrentar, porque dice: pasará por las aguas, pasará por el fuego, pero yo estaré contigo. Yo no vine a decirte que no se van a levantar contra ti. Yo vine a decirte cómo enfrentar cuando se levanten contra ti. Y quien te va a ayudar es el desarrollo de esa comunión y de esa intimidad con el Espíritu Santo. ¿Termino o sigo unos minutos más? A su nombre. Y salían del campamento y se iban a la tienda. Salían del campamento y se iban a la tienda. Hay atmósfera y hay lugares que tú eliges en tu casa. Esa esquinita que tú prepares, dice: aquí voy a adorar a Dios. Siempre en esa esquina que separate hay algo especial que no hay en la casa entera. Moisés levantó una tienda. Es tiempo de que tú levantes tu propia tienda. Busca tu propio lugar. Y si quiere, toma aceite y úngelo. Este es el lugar donde voy a oír a Dios, donde voy a soñar, donde voy a hablar con Dios. Y no deje que la gente haga lo que quiera en ese lugar, porque Dios va a honrar esa fe de tú dedicar esa quinita, esa habitación para Él. Cuando pueda en tu casa, prepara una pequeña habitacioncita donde solamente entra la gente a orar. Hazlo. Todos los hombres lo hacen. Los hombres, las mujeres ungidas, tienen un lugar para estar a sola con Dios. Sigo paro. Así que es tiempo de levantar nuestra propia tienda de reunión, para desarrollar esa comunión, para ser alimentado, para ser fortalecido, para ser edificados
para escuchar las instrucciones del Espíritu Santo y poder marchar y avanzar. Nadie marcha y avanza sin la revelación de Dios en su vida. Tú te vas a estancar si tú no tienes encuentro diario con Dios. Pastor, ¿cómo lo sabe? Porque yo me he estancado. Y yo sé que cuando pierdo el tiempo de estar con Dios, me estanco en la vida. No puede negociar ese momento con ningún negocio. Aunque te vayas a ganar los millones de Pekín, tu encuentro y tu horario con Dios debe de ser respetado por ti y honrado por ti. Debemos tener comunión con Dios, porque Dios nos hablará normalmente a nosotros. Debemos tener comunión con Dios para no repetir los mismos errores en cada ciclo del tiempo. Cuando no tenemos comunión con Dios, repetimos, Virginia, errores en cada ciclo. La comunión con Dios no abre los ojos para saber, bueno, aquí no puedo continuar porque aquí fue que fallé en esto. La comunión con Dios te evita repetir los errores todo el tiempo. Salmo 81:11 dice: pero mi pueblo no me escucha. Israel no quiso hacerme caso. No quiso hacerme caso. No fue que Dios dejó de hablar, fue que ellos dejaron de hacer caso. ¿Y por qué dejaron de hacer caso? Porque ya no había una tienda para reunirse con Dios. Por eso lo abandoné a su obstinada voluntad. Cuando no hace caso, no oye la voz de Dios ni le hace caso, Dios te abandona a tu suerte. Sigo paro. Para que actuaran como mejor le pareciera. Si no hubiesen escuchado en un momento, yo había destruido a todos sus enemigos. Escuchar la voz de Dios te adelanta los problemas. Te adelanta a la solución de los problemas que aún no han llegado. Escuchar la voz de Dios te adelanta a la solución del problema que todavía no ha llegado. Escuchar a Dios es tener comunión con Él. Cuando tienes comunión con Él, escuchas a Dios. Y Él dice: si me hubiesen escuchado un momento, yo hubiese doblegado a todos sus enemigos. Un momento con Dios te da victoria por 10 años. Despierta. Tú no eres cristiana para sentarte ahí en cada culto. Lee la Biblia porque la está leyendo aquí. El evangelio es más que venir a la iglesia, es más que diezmar, es más que ofrendar. Es una relación con una persona que te salvó, que te justificó y que te ama. Jesús dijo que es un maestro el Espíritu Santo. Sigo paro. Solo el que tiene comunión con Dios no necesita tener un púlpito para sentirse bien. Ni siquiera necesita resultado en su vida para sentirse realizado. Porque su presencia nos llena a tal punto que nos hace sentir victorioso, realizado, triunfante. Aleluya. Lo sigo, lo paro. Escuche esta parte. Aleluya. Siento que alguien está cambiando. Si me hubieran escuchado un momento, yo hubiera destruido a todos sus enemigos. El no escuchar a Dios te alarga la prueba. El no escuchar a Dios alarga el proceso. Todos los enemigos hubiesen caído si Israel hubiese escuchado a Dios. Es lo mismo, si no escuchamos a Dios, nuestros enemigos estarán vivos. Pero si escuchamos a Dios, Dios mismo lo va a enfrentar y lo va a doblegar. Tiene que tener comunión con Dios, porque el éxito y el fracaso está por la voz que decidimos escuchar. Tu éxito o tu fracaso depende de a quién esté escuchando. Si lo que escucha un noticiero, si lo que escucha es gente desconectada del reino, tu fracaso va a venir por la persona a quien le presta tu oído. Si escucha un fracasado, ¿quién crees que será el próximo fracasado? Ah, ya lo descubrió usted. Si escucha un quejón el día entero, ¿quién tú crees que se va a quejar?
Se escucha un deprimido, se escucha un solitario, se escucha alguien que todo el tiempo está quejándose con tristeza, que le llaman la llorona de México. ¿Qué le llaman? Si estuviera escuchando todo el tiempo al llorón, el próximo en soltar lágrimas era tú. Por eso, a quien escucha determina tu éxito, tu fracaso. La comunión con el Espíritu Santo te hace oír la voz de Él. Y se escucha la voz del Espíritu Santo. Está escuchando la voz que crea todas las cosas. Y vas a ser construido, reforzado, animado, levantado, fortalecido, porque su voz te construye. Lo dejo aquí y sigo paro. La Biblia dice en Proverbios 16:20: dichoso el que confía en el Señor. Pero dice: el que atiende a la palabra prosperará. El que atiende a la palabra prosperará. Aleluya. La Biblia para mí es la palabra de Dios, escrita, inspirada por el Espíritu Santo. Y hombre del 1900, del 500, se conectaron sin saber con el del año 1. Todo lo escribieron en diferentes etapas, en diferentes años. Se llevaban de diferencia 500 años. Y cuando escribían, concordaban con lo que habían escrito 500 años antes. Hay una balsa de maestro que dice que la Biblia no es la palabra de Dios. Síguelo escuchando, que va a terminar creyendo que la palabra de Dios son la movie o son los muñequitos. No escuche gente que no cree en la Biblia. Entonces, si no es la palabra de Dios, ¿cuál es la palabra de Dios? La de ellos. Voy a creer en ellos que no tienen 30 años de existencia. Y esta palabra, ni Faraón, esta palabra, ni Roma, esta palabra, ni Hitler la pudo desaparecer. ¿Alguien puede alabar a Dios? Creo en la Biblia. Creo en la Biblia. Creo que hombres santos la escribieron. Pueden haber diferente interpretación, pero al final el sentido y el propósito y el mensaje es el mismo. Esa es la estrategia del diablo, que no cree en la Biblia. Ahora, ¿en qué va a creer? ¿En ello? No, porque los rabinos del año tarde dijeron que ¿qué rabino ni rabino? Yo solo creo en un solo rabino, el que estuvo muerto y resucitó. ¿Alguien puede estar alabando a Dios aquí? No, que los hebreos, que los rabinos hebreos dicen que esa Biblia, ¿dónde están ellos? Porque yo no lo conozco, pero yo conozco un nombre que es sobre todo nombre. Alaba a lo que reina. Tiene que creer la Biblia como la palabra de Dios. Luego voy a dar un mensaje por qué creo que esta es la palabra de Dios. Entonces, tú tienes que tener cuidado. Porque a veces son gente que hacen estas declaraciones justificando su adulterio, su fornicación, su avaricia y su grande pecado escondido. No, esa no es la Biblia. Claro, no le conviene decir que la Biblia, porque la Biblia dice que no puede ser marido de tres mujeres. No, no, esa no es la Biblia. Siempre la gente que niega que la Biblia no es la palabra de Dios es porque la Biblia le está condenando algo que ellos no quieren soltar. Impío, arrepiéntanse, alabado sea Dios. Es más fácil que se arrepienten a que vayan contra la palabra de Dios, porque pasará el cielo, pasará la tierra, pero su palabra permanecerá para siempre. A su nombre. Cuando tienes comunión con el Espíritu Santo, tus temores, mire, yo lo probé, desaparecen. Lo que se supone que te debe hacer temblar, te hace dormir. Porque su presencia disipa toda carga, todo miedo, todo temor, toda angustia, toda soledad, toda ansiedad desaparece. Imagínese que yo venga y diga: tengo la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es la palabra? Yo. ¿No es la palabra de Dios?
y por ella conocí a Jesús. No es la palabra de Dios y conocí el bautismo del Espíritu Santo y me bautizó. No es la palabra de Dios y ella me di esta, Reina Valera, esta, o cualquier versión, esta, me dijo, pon la mano en los enfermos que se sanarán. Ah, no, no es la palabra de Dios y hay como 5,000 enfermos que ya se sanaron. Que yo le puse la mano y Jesucristo bajó y lo sanó. No es la palabra de Dios y ella dice, en mi nombre te harán fuera demonios. No es la palabra de Dios. Entonces cómete el bobo cuando yo me paro en un estadio y digo, brujo, Satanás, sal de los cuerpos en el nombre de Jesucristo. Eso no lo aprendí de una visión propia. Eso lo aprendí de la Biblia. Ella me dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Yo tengo problemas con la gente que tienen teoría sin evidencia. Tengo problemas. Porque yo cuando me paro en un estadio, bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo la revelación de lo que Dios me mostró en el momento, y digo, en el nombre de Jesús, todo espíritu que esté escondido, quiero que salgan de los cuerpos. Son cientos de endemoniados. Lo que pasa es que hay endemoniados tan raros que nosotros no lo sacamos en las redes porque me cortarían el canal. Por eso voy a hacer un canal, una página web propia, para poner toda la gente vomitando maco y culebra y todo lo que te, que la gente vea eso. Entonces yo me paro en un estadio con esta Biblia en la mano, diciendo lo que esta Biblia dice, y he visto docenas de paralíticos pararse. He visto ciegos sanarse. He visto cientos y cientos de gente endemoniada siendo libre, haciendo lo que este libro dice. He visto la gente vomitando el cáncer. Amashaha. Oh, gloria a Dios. He visto gente sanarse de sida, haciendo lo que esta Biblia dice. Pero yo prefiero quedarme con la Biblia que quedarme con los views. Yo prefiero quedarme con la Biblia que quedarme con los aplausos. Porque la Biblia me enseña a buscar, a orar y a vivir en santidad. Y no se ofendan que los amo a todos, ¿eh? A su nombre. A su nombre. Yo creo en esta Biblia. Creo en esta Biblia. Cada mañana la abro y cada mañana me enseña. Oh, gloria. Tú puedes comprar mi libro. Lo leíste y ya no va a aprender muchas cosas. Pero esta está viva. Tú lees el mismo capítulo y encuentras algo fresco. Gracias a Dios. Gracias a esos hombres. No sé, pero gracias a esos hombres a quien Dios tocó para escribir, para traducirla. Gracias a los escritores, a los escribas. Gracias a Pablo, que bajo la inspiración del Espíritu Santo escribió todo. Alguien la encontró, el Espíritu Santo guió todo. Agarraron ese pergamino, tradujeron la Biblia. Gracias al sacerdote este, ¿cómo se llamaba? El de la Reforma. Gracias a Lutero, que tradujeron la palabra de Dios. Esta Biblia me enseñó a echar fuera los demonios. Esta Biblia me enseñó a conocer. Yo no puedo conocer al Espíritu Santo si primero no lo leo. Así que, mi hermano, tener comunión con Dios es leer la Biblia diariamente. Amén. He perdido amigos y estoy dispuesto a perderlo a todos. ¿Sabe? Los dominicanos somos raros. Y los salvadoreños son más raros. Y los hondureños y los guatemaltecos y los. Es que estamos decididos a morir en lo que creemos. Porque esta Biblia es la palabra de Dios.
Esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida. Puedes enviar tu petición de oración o tu donación a nuestro ministerio, Impacto de Gloria, a la dirección que aparece en pantalla. Para más información acerca de nuestro ministerio, visita nuestra página web www.juancarlosharrigan.com.